Bueno, mi experiencia como estudiante en la Universidad Católica, yo entré al preuniversitario y la verdad es que empecé o quería estudiar ingeniería comercial. Quería entrar en administración de negocios y me decidí por estudiar economía. Y luego ya cuando me fui a la especialización de economía, me sentí muy a gusto con las materias, con la forma de enseñar, con la mezcla de teoría con práctica. Y hoy después de, ¿cuánto? 20 años, casi 20 años. Un poco las hipótesis que tenía en ese momento están validadas. La hipótesis tenía que la economía me daba una visión más amplia. Y es tan amplia es que no terminé en el mundo de la economía ni de las finanzas, sino que terminé en el mundo del mercadeo durante casi 8 años. Y hoy estoy en un área de negocios de la empresa que se llama servicio al cliente, pero finalmente con esa base macro, con esa base muy estructurada que salió de la universidad me permitió ubicarme, creo yo que bien, en ámbitos de negocio tan diferentes como los que he estado. En el último año de mi carrera fui electo presidente de la Asociación Escuela, cosa que me permitió, aparte de las clases universitarias, tener una vinculación mucho más férrea con el decano, con Mauro Toscanini, que era decano de economía en esa época, con todo el equipo de consejo ejecutivo, creo que se llamaba en la facultad, consejo directivo, y obviamente con los alumnos que necesitaban generar cosas a partir de mi presencia en el consejo. Lo otro también muy interesante fueron las actividades deportivas. También un par de años fui presidente de las ligas deportivas, tanto de economía como creo que algún momento de la universidad. Y me permitió, por un lado, estar como organizador de los eventos, y por otro lado, en esa competencia sana que siempre había, creamos un equipo con algunos amigos que fuimos algunos años campeones. Entonces, realmente, esos son dos anécdotas, más que anécdotas, dos vivencias interesantes, entendiendo que la universidad no es solamente los libros, sino un ámbito completo que te permite diversificar la mente, las experiencias, y finalmente se vuelve algo muy, muy, muy recordable. En la parte profesional de lo más importante, que ha sido el trabajo que de una u otra manera me ha permitido ir creciendo, que es en su momento en un banco, luego pasé acá a lo que se llamaba Porta en ese momento, y luego tuve la oportunidad de regresar, liderar el área de mercadeo, cambiando el nombre de la marca Porta, marca Claro, y hoy tengo la oportunidad hace un par de meses de estar como director de servicio al cliente. Es imposible quedarse con una pequeña interrogante hoy. Hay que apuntar muy alto. Yo siempre recuerdo esta frase que me gusta mucho, que es apunta a la luna, al menos llegas al cielo. Definitivamente hay que apuntar más allá de lo que incluso las fuerzas o los conocimientos parecería que pueden dar. El ser humano es una persona que no debería tener límites, al menos en su pensamiento. Y luego ir avanzando poco a poco sin desesperarse. Sin duda que estamos en un país donde la oportunidad laboral no es abundante, pero la capacidad que tiene cada uno, y especialmente algo que yo siempre lo valoro, que es el tema de la actitud, ¿ya? La actitud por encima de la aptitud. La aptitud te la permite y te la logra la universidad porque me vuelve apto para algo, pero la actitud no se la aprende de un día para otro, y no se la aprende ni siquiera. Es algo que está dentro de uno. Y una actitud positiva, mirando siempre el vaso medio lleno y buscando ser asertivo en las cosas y proactivo, es lo que hoy el empresario valora mucho. Hoy el consumidor y la comunidad valora mucho. Siempre buscar tener una actitud positiva y enfrentar los riesgos. Si no tomas riesgos, vas a seguir parado en el mismo sitio siempre. Mi nombre es Guillermo Darío Maldonado Luque. Soy y seré de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.